Jumbo. Garantía colectiva. Bueno, el operativo de hoy es hacer una restitución de los bienes que Invijumbo ha reubicado en la zona de Guadalupe. La idea es evitar que la comunidad que es amiga de hacer las invasiones invada estos predios o que no entreguen realmente lo que se reubicó. Tú sabes que se reubicaron 300 y pico de familias más o menos en Guadalupe y la idea es recuperar esos 300 y pico de predios para poder pues generar un ambiente sano en el municipio como bienes de reserva forestal, que es lo que nosotros tenemos programado hacer. Bueno, hoy hemos hecho una visita a 14 viviendas que ya fueron reubicadas. Estaban en los sectores de la isla, principalmente Trinidad, la isla, Bellavista y esta parte que es de Fray Peña, en la que pues hemos dado la tarea de hacer varias demoliciones para que evitar que se vuelvan a aposentar en ellas. Bueno, la inconformidad es la de siempre. La gente pretende que se reubique al grupo familiar en dos partes, los papás en un lado y los hijos en otro. Entonces es evitar, es coordinar que el grupo familiar, realmente el que es, se censó para la ola invernal 2010-2011, sea quien sea reubicado en el sector de Guadalupe. Y evitando así la fragmentación de las familias y dar dos, tres y cuatro viviendas a un solo grupo familiar. Jumbo, garantía colectiva.